cardigan que en serio no es sano. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? La luz no es nada buena. Yo me acabo de romper el trípode mientras estaba haciendo mi última toma para este vídeo, así que... Creo que ni yo tenemos como una relación, así que respetarla. Hoy os traigo mi vídeo de mi redecoración navideña, como he dicho, qué meditación pase de ser súper normal y aburrida y otoñal a la felicidad y magia de la Navidad. Os enseño cómo hacer este cojín y algunas manualidades más y cómo hago mi despliegue navideño y me pongo en mi estado de María Carey máximo. Antes de poner el vídeo, quiero deciros que estoy haciendo vlogmas en mi segundo canal, para los que aún no lo sepáis. Vlogmas es un tag mensual en el que desde el 13 de diciembre hasta el 6 de enero voy a estar subiendo un vlog diario todos los días en el que me podréis seguir en mi vida diaria. En él veréis cómo voy a mi cotillón, mi nochebuena, cómo compro regalos de reyes y básicamente todo lo que hace un humano en estas fiestas. Así que espero que os interese porque está siendo muy divertido y estoy haciendo como un lazo muy fuerte con mis suscriptores. Muy orgulloso de ello. De hecho, voy a bloquear ahora mismo. Estoy blogueando mientras hago el vídeo que os acabo de decir. Así que este vídeo lo podréis ver en mi segundo canal y ese en mi primer canal. Así que... cruce de vlogs. Y ahora sí que sí, no olvidéis hacerle que me gusta si os gusta este vídeo y queréis más vídeos de Navidad, porque me encanta la Navidad y me encanta hacer vídeos, así que es como la unión perfecta. Y os dejo con el vídeo. Esto puede parecer los más difíciles, pero en realidad son los más fáciles, creerme, son súper, súper, súper fáciles, me odio incluso por hacerlos, pero en fin. Solo necesitamos tener como estos copos de corcho y esos están por toda mi ciudad, que es Cádiz, ¿vale? Así que los podéis encontrar probablemente en cualquier chino. Si no es en forma de copo, podéis encontrarlo en forma de ciervo, que también lo compré. Y lo que voy a hacer es poner pintura para tela, lo voy a utilizar blanca porque obviamente los copos son blancos. Y lo voy a poner contra el cojín. Una vez que los quite, como la superficie del corcho no es completamente lisa, pues se van a quedar como unos pequeños grumitos así. No sé cómo explicarlo, pero bueno, básicamente lo vais a tener que repasar con el pincel. Y este me gusta mucho porque da como un aspecto artesanal. No sé cómo lo has hecho de verdad, ¿sabéis? Así que me encanta. Y también puse un ciervo arriba porque me pareció que quedaba como demasiado, demasiado vacío. Creo que va a ser un poco más grande. Así que puse el ciervo y básicamente tenía un cojín navideño que me podía haber cobrado en Zara, ¿cuánto? ¿35 euros? ¿40 euros? Y lo tuve por menos de 5 euros. Lo dejé secar durante unos 15-20 minutos, realmente no hace falta más. Y a continuación lo acompañé en la cama con un cojín de pelito que compré en una tienda local por 8 euros y costaba 45, así que ¡ja! Chollo para mí. Y con dos cojines de IKEA también y uno de Primark que son molísimos. Todo el que me conoce sabe que cambio mi corcho cada temporada, odio tener siempre el mismo y oye, es súper divertido, en serio, cambiar de color, fondo, etc. Así que obviamente Navidad no iba a ser menos, así que cogí un poco de papel de sala verde, lo imprimí, recorté todas mis fotos navideñas favoritas de Tumblr, porque sabéis que estoy obsesionado con Tumblr, y lo fui pegando y decorando poco a poco. Me encanta porque además es súper terapéutico, sobre todo cuando estás estudiando y dices... ¡oh! Es Navidad, estoy estudiando, esto es un rollo. Pues levantas la cabeza y ves como todo el espíritu de la Navidad en el corcho. Mi favorito, ya sabéis que todas las manualidades que os estoy enseñando son hiper extra, súper fáciles, además son súper baratas porque es lo que quiero. Muchos no nos podemos permitir comprar como un despliegue de decoraciones nuevas todos los años, así que esta es súper sencilla, podéis reciclarlas. Y básicamente lo que he cogido son tres jarrones de diferentes tamaños de IKEA, bolitas de colores y también en mi escritorio he puesto como este espumillón, que se llama espumillón, creo que sí. Pero bueno, está como elevado y queda súper bonito y súper navideño, sobre todo con el toque plateado, rojo, fucsia y dorado, que son como mis colores favoritos para decorar un árbol de Navidad, y claramente es escuchando el tema de Navidad de Hilary Duff, de cuando era como pequeñísima. Para completar el espíritu navideño voy a poner estas letras de Christmas que ya viste en mis vídeos anteriores, son de Zara Home, y también voy a hacer unas velas en muñequitas de jengibre y árbol de Navidad, literal, esos son los olores, son increíbles. Y por supuesto, voy a cambiar el fondo de pantalla de mi portátil porque ya sabéis que es como una tradición en mis vídeos. He puesto como este barrio americano iluminado y mi taza es de Primark, la cual es increíble, me costó 3 euros. Y ahora desde la cama he puesto esta alfombra de 9,99 de IKEA, la cual hace todo súper navideño y en plan reino de
de las nieves. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis hacer like en me gusta si os ha gustado, porque a mí me ha encantado hacerlo. Y en serio, sois geniales, os quiero mucho. No olvidéis suscribiros a este canal y a mi segundo canal si me queréis seguir en mi vida diaria, en mis vlogmas. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!